19 días. Esta cuenta parece corta, pero es el tiempo que Ucrania está sufriendo una agresión brutal por parte de Rusia. Y parece que no para. Y parece que sigue siendo hostil y peligrosa. Saludar a toda la corporación, a todos los miembros de la corporación municipal, vicepresidenta de la Diputación, jóvenes estudiantes de curso monitor de actividades de ocio y tiempo libre, nodos de la red de redes europea, a los pequeños y a las pequeñas. Desde Albacete, desde este lugar, queremos dar nuestro apoyo y solidaridad en un día para celebrar la unidad y conseguir la paz. Esto sí que sería una victoria. El 9 de mayo, desde 1950, el Día de Europa se considera un momento de cooperación política en Europa que nos recuerda que nuestros territorios son más fuertes y cohesionados juntos que enfrentados. De aquí este pequeño acto institucional. Este año es considerado el Año Europeo de las Capacidades o Habilidades, las Skills, una oportunidad para reflexionar en la importancia de tener una fuerza de trabajo con las competencias que contribuyan al crecimiento sostenible y conduzcan a incrementar la innovación y mejora de la competitividad de las empresas. Los trabajadores cualificados disfrutan de mejores oportunidades de trabajo, así como de posibilidades más amplias para participar plenamente en la sociedad. Esto es clave para garantizar que la recuperación económica, así como las transiciones ecológica y digital, sean socialmente justas y avanzadas. Para ello, dos miembros de la red de redes europeas han elaborado un manifiesto que nos recuerda la importancia de este año, donde palabras como empleo, formación, educación, juventud, Agenda 2030, empresas y tecnología son claves más que nunca en nuestra sociedad. Mientras se lee el manifiesto, jóvenes estudiantes de curso de monitor de actividades de ocio y tiempo libre del programa ICE de las Cámaras de Comercio enmarcado en el Programa Europeo de Garantía Juvenil de Ocio y Turismo construirán a nuestro lado el mapa europeo. Colocarán los países en este puzzle gigante respetando su incorporación a la Unión Europea. Animo posteriormente a los asistentes a que en este acto también colaboren en esta actividad posteriormente. Doy la palabra a Marillanos Carrión Valera, directora técnica de Nodo Eurasex de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Evelyn Morán, responsable del Departamento de Asociaciones, Áreas Técnicas y Proyectos de CEDA del Nodo Enterprise Europe Network. Hoy en Día de Europa, las organizaciones e instituciones que formamos parte de la Red de Redes Europeas de Empresas de Albacete, Red UAB, nos unimos al compromiso en la defensa de los valores europeos, por una Europa unida, solidaria y en paz, que convierta sus territorios en espacio de oportunidades y tenga los valores ciudadanos y los derechos humanos en el centro de las decisiones públicas. Hoy, 9 de mayo, consideramos más importante que nunca reiterar la Declaración Schuman, que dio comienzo a lo que hoy es la Unión Europea, en la que se expuso la idea de una nueva forma de cooperación política en Europa que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas. Hoy, 73 años después, el grave contexto que estamos viviendo nos conduce a una reflexión profunda sobre el modelo de integración europea que queremos y necesitamos para abordar los desafíos de una sociedad global. Este 9 de mayo es el momento adecuado para poner de manifiesto la importancia de la cooperación de la Unión Europea y sus estados ante cada crisis, proporcionando una respuesta europea coordinada y solidaria, que se traduzca en convivencia, para no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. Durante la gestión de una crisis inédita en tiempos recientes, como la derivada de la pandemia, se ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de contar con estados fuertes, articulados a través de unas administraciones públicas sólidas, en sus distintos ámbitos, estatal, autonómico y local. Y también la importancia de poner en valor la gobernanza leal, bien organizada y eficaz, que ha de alcanzar no solo el ámbito nacional, sino también al europeo. Tener una fuerza laboral con las competencias que se demandan contribuye al crecimiento sostenible, conduce a más innovación y mejora de la competitividad de las empresas. Los trabajadores cualificados disfrutan de mejores oportunidades laborales, así como de posibilidades más amplias para participar plenamente en la sociedad. Esto es clave para garantizar que la recuperación económica, así como las transiciones verde y digital, sean socialmente justas y equitativas.
Compartimos los ideales de democracia, prosperidad, cohesión social, igualdad y justicia, aunque nos enfrentamos a nuevos retos para los que, una vez más, las entidades y asociaciones adheridas son imprescindibles. Este año europeo de las competencias pone el desarrollo de las mismas en el centro, y el reto de todas aquellas organizaciones que representamos y desarrollamos proyectos europeos en Albacete es ayudar a las personas a obtener las habilidades adecuadas para los trabajos de calidad y ayudar a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas, a abordar la escasez de competencias en la Unión Europea. Y en este reto contribuimos Eurodex, representado en el Centro Joven del Ayuntamiento de Albacete, la Enterprise Europe Network, representada en FEDA y la UCLM, Euraxes, representada también en UCLM, EURES, en el Centro de Servicio Público de Castilla-La Mancha, el CEI, Centro Europeo de Empresas e Innovación, el Hub de Innovación de Aguas de Albacete, Europe Direct Albacete, desde el Ayuntamiento de Albacete, y el Centro de Estudios Europeos de la UCLM. Contar con una fuerza laboral con las competencias que está demandando el entorno europeo e internacional contribuye a un crecimiento sostenible y conlleva innovación y competitividad. Equipar a la mano de obra de la Unión Europea con las capacidades necesarias también garantiza la transición verde y digital de una manera socialmente justa y equitativa. Es crucial para que las personas se desarrollen con éxito en el mercado laboral, su capacidad de adaptación a los cambios del mercado y su participación plena en la sociedad y la democracia, para que nadie se quede atrás, como establece en la Agenda Europea de Capacidades de 2020 y en consonancia con el modo de vida europeo. El Año Europeo de las Capacidades perseguirá cuatro objetivos principales de los que todas las entidades aquí presentes nos hacemos eco. Primero, promover la inversión en formación y mejora de las cualificaciones, permitiendo que las personas permanezcan en sus puestos de trabajo o encuentren otros nuevos. Segundo, asegurar que las competencias se ajusten a las necesidades de los empleadores, cooperando estrechamente con los interlocutores sociales y con las empresas. Tercero, hacer coincidir las aspiraciones y los conjuntos de competencias de las personas con las oportunidades en el mercado laboral, especialmente para la transición verde y digital y la recuperación económica. Y por último, atraer a personas de fuera de la Unión Europea con las competencias necesarias. Tenemos el reto común de convertir a la Unión Europea en una opción atractiva para el talento. Es importante promover las competencias digitales y la resiliencia y aportar las brechas de competencias para poder así impulsar la innovación, la productividad y el crecimiento de la economía social del mercado europeo. Albacete es Europa. Albacete tiene mucho que ofrecer. Albacete debe seguir desarrollándose como una ciudad verde, justa, inclusiva, solidaria y competitiva. Muchas gracias.